damiselas, mariachi, banderas, cohetillos y un poco desafinadones. Ahí se presentaron a la zona 14 un grupo de personas. ¿Qué está pasando allí? Que Mabel Saucedo nos cuente. Estaban desafinados, ¿no es cierto? Bueno, Mabel, adelante, por favor, cuéntanos qué está pasando allí en la zona 14. Nos conectamos contigo. Andri, muy buena tarde de nueva cuenta y efectivamente en estos momentos continuamos nosotros acá frente a las instalaciones de CICIC y un mariachi pues ya ha llegado a este lugar. Ellos vienen con el grupo que está a favor de la decisión que ha tomado el presidente de la República, Jimmy Morales. Sin embargo, pues este ya se ha tornado en un ambiente festivo desde este lugar. Las personas que tienen sus carteles con ciertas insignias que hacen ya ver que ellos están a favor de este grupo, que ha sido el único grupo que ha quedado también acá, un aproximado de 30 a 40 personas manifestantes son las que están acá, además de los 7 representantes del mariachi que están en este lugar. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive acá, entre música, banderas y también, por supuesto, la quema de cohetillos, que son varios metros de ametralladoras las que se han quemado. Y de esta forma entonces ellos realizan esta manifestación y así también vendedores ambulantes también se han hecho presentes acá para vender tanto banderas como vuvuzelas y todos esos elementos que estaban siendo utilizados en esta manifestación acá. Hasta el momento pues continúa habiendo paso vehicular, sin embargo al pasar justo enfrente de CICIC es un tanto más lento, sin embargo no se ha visto congestionamiento hasta esta hora de la tarde noche y ante ello se toma esta postura ya el otro grupo de los que estaban en contra de la decisión del presidente Jimmy Morales, ellos se han retirado desde hace ya casi una hora, por lo cual ese es el único grupo que ha permanecido acá. También hay aproximadamente 3 agentes de la Policía Nacional Civil que continúan presentes en este lugar. En algún momento llegó otra autopatrulla con más elementos policiales, sin embargo, al notar la discordia de los manifestantes en este punto, por la presencia de ellos, se retiraron un tanto más lejano, como podemos observarlo allá. Cristian, vamos a poder enfocarlos, están aproximadamente a unos 50 metros de distancia, por la situación que les mencionaba, que en algún momento pues los manifestantes estaban en contra de que vinieran más agentes de seguridad a este lugar. En estos momentos pues podemos hablar de que el ambiente ha bajado, se ha bajado la tensión en este punto, luego también de que el otro grupo se retirara y ante ello pues únicamente se ha quedado el grupo que está a favor de la decisión que ha tomado el presidente Jimmy Morales de no continuar con el mandato de la CICIC, de no renovar este mandato contra ellos. También podemos observar la cantidad de basura que ha quedado acá por parte de los cohetillos que han sido quemados, han sido varios metros, muchos metros de cohetillos los que hay, incluso en algún momento pues no se podía, se veía únicamente una neblina por justamente la quema de estos cohetillos. En esos momentos podemos observar entonces a los manifestantes más tranquilos, únicamente pues tienen alguna situación de donde empiezan a gritar y todo cuando el portón del 6-75, que es donde está la CICIC, se abre, y eso porque se han retirado al menos unos 20 vehículos de este lugar, en donde nosotros presumimos que es comitiva de CICIC o bien trabajadores de esta entidad, ante lo cual pues este es el ambiente que nosotros podemos manifestarles que se vive desde acá frente a las instalaciones de CICIC en la zona 14. Con imágenes de Cristian García, vamos a regresar con ustedes al estudio principal. Bueno, muchas gracias, Mabel Saucedo. Ahí está entonces el mariachi y la manifestación en la zona número 14.